Hello, hello, good evening. Hi, Rolando. Hi, Muy Ivy. bien. How are you guys? ¿Cómo han estado? How was I'm your fine. weekend? Fine. Fine, Excellent. fine. What about you, Iris? ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo su fin de semana? How was your weekend? What about Y you, Social tiene a su técnico. Chuchil? Social ya tiene todo listo ahí. Hello. Hi, how are you, Social? Fine. And you? Oh, we're so glad to know that. Well, I'm really good. Thank you for asking. Gracias Welcome. por preguntar. Qué bueno tenerlos acá el día de hoy. Aquí ya nos estamos conectando. Good evening to Azucena, to Juan Francisco. Ahí vamos, to Yolanda. Muy bien, guys. Good evening. Qué How is it bueno. going? Good. Thank you for asking. ¿Escucharon a Yolanda? Did you hear Yolanda? How is it going? Ay, qué bueno. Muy bien. Ok, guys, ¿cómo han estado? Ya estuvimos platicando ahí un ratito que pues estuvimos bien, tuvimos un buen fin de semana. I really love that. Me encantó escuchar eso. Y pues aquí vengo con la pregunta de siempre, comenzando con la pregunta. ¿Cómo vamos con los ejercicios? ¿Tenemos algún ejercicio pendiente? ¿Problemas con ejercicios? Let me know. This is your moment. Solo tres, pero ya estuvo. ¿Solo tres? Ay, ya casi finaliza. Ya va a tener Ya ahí el estuvo. certificado. Ya Ya estuvo. Mónica me ayudó. Y Eso. Patty, que no está conectada. Y Patti, ay, pero ya se nos va a conectar. Qué bueno saber eso, Rolando. Aquí ya nos vamos uniendo. Qué bueno. Ok, guys. Entonces, ya que veo que no tenemos problemas con los ejercicios, ya saben, si tenemos algún problema, let me know, ask in the WhatsApp group, please do it, porque ya vieron, tenemos una gran comunidad que en un dado caso, pues yo no lo haya visto, y ahí tenemos a los demás superhéroes que nos están ayudando. Y eso es súper bueno, guys. Pero para comenzar el día de hoy, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero alguien me preguntó, creo que era Juan Francisco, que nos preguntó si teníamos trabalenguas con S, con X y con otras letras. Pues le cuento y también Rolando nos apoyó ahí con un trabalenguas. ¿Se acuerda Rolando que lo escribió en los comentarios? Sí. Exactly. Pues el día de hoy no, pues hoy ya vamos a comenzar a practicar. Hoy es Monday of Tongue Twisters. Ya comenzamos con los Tongue Twisters, como siempre, as always. Aquí tenemos este que la verdad no está tan difícil como se ve. Se ve peor de lo que parece. Ahorita está cargando, just give me a sec. Pero sí, este trabalenguas se ve así como difícil, pero no se preocupen. A ver, let's see what happens. Se There you bugueó. go. Ahí está. Sí, ya comencé a pensar, no, pues se bugueó, dije, pero no, aquí está. Listo. Entonces, este está súper interesante, está fácil, está interesante y vamos a ver qué pasa. Comenzamos despacito. Hasta yo voy a comenzar despacito porque yo también me trabo. Dice, she sells seashells by the seashore. The shells she sells are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, sure she sells seashore shells. Está complicadito, ¿verdad? Es más fácil de lo que parece. It's easier than it looks. Ok, vamos a ver traducción. Ya con la traducción nos va a ayudar. Cuando dice, she sells seashells, nos dice que ella vende conchas de mar. Ajá, seashells. Shells vienen siendo conchas. Sea es océano. Entonces lo unimos, conchas de mar. She sells seashells.
By the seashore. By the seashore. Nosotros ya conocemos que si queremos decir playa, decimos beach. Pero ¿qué sucede? Que también tenemos seashore. Por ejemplo, si usted quiere decir la costa, seashore. La costa. También, si quiere decir playa, claro que sí, seashore. Todo lo que tenga que ver con el mar, la orilla del mar, seashore. Seashore. Muy bien. O sea, que ella vende conchas en la orilla del mar. Exacto, en este caso, seashore, ella vende conchas de mar, del mar. Valga la redundancia. Sí, ella vende mar, del mar, by the seashore. La idea es que se sabe la lengua, ¿right? Shells, las conchas, are surely seashells. Son seguramente que conchas de mar. Las conchas que vende son seguramente conchas de mar. ¿Se da cuenta? Esto es redundante a morir, pero sí. La idea es que se nos trae la lengua, ¿right? Seguimos. So, así que, so, en este caso sería así que o entonces, so, if she sells shells, sí, ella vende conchas. Eso, así que sí, ella vende conchas. Sí. On the seashore, en la orilla del mar, en o en el mar. Ajá. I'm sure, estoy seguro. Estoy seguro que ella vende. Que ella vende. Conchas de mar. Conchas del mar. Sure, she sells seashore shells. Ya ven, vemos lo que significa esta risa, ¿no está? Este trabalenguas es más fácil de lo que parece. Es muy redundante. Pero por eso es que nos lo vamos a aprender. Y vamos a ver la pronunciación recta. Ahí en casita me ayuda si quiere. She sells seashells by the seashore. The shells she sells are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. Eso. Todos ahí en casita. Es que es complicado. Créanme que cuando yo lo leí por primera vez, yo dije, no, qué vergüenza. Si se los digo así como yo lo estoy pronunciando a mis estudiantes, se van a reír. Porque uno se confunde y eso es completamente, está bien. Comenzamos así, pero si seguimos y seguimos, vamos a tener una mejor pronunciación, guys. Así se comienza. Ok, chicos, si quisieran volverlo a repetir conmigo, vamos a volver a repetirlo juntos. Y luego vamos a buscar volunteers. Otra vez. She sells seashells by the seashore. The shells she sells are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. Ahí bien, ¿verdad? No, estamos listos para comenzar. Entonces, este es el momento. I'm gonna call for volunteers. No, pues, Rolando le ganó Juan Francisco today. No puede ser. No, Rolando dijo, no, le vamos a ceder el puesto a Juan. Medio segundo. Medio segundo. Ahí fue por medio segundo. Pero como Rolando, yo sé que ese era plan de Rolando y él dijo, no, pues, vamos a dejarle el espacio a Juan. Ok, Juan, go ahead. Hágalo, por favor, usted puede. She sells seashells by the seashore. The shells she sells are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. Que de tan emocionada que estaba, no me di cuenta que estaba en mute. ¡Qué excelente, Juan Francisco! Muy buen trabajo. Miren, no le puedo decir ni una sola palabra que la dijo mal porque las dijo perfecto. ¡Excelente! Vamos entonces ahora con nuestro amigo Rolando. Cuando quiera, Rolando. Ok. She sells seashells by the seashore. The shells she sells are surely seashells. So she sells shells. On the seashore, I'm sure she sells seashore shells. Excelente. No, es que ya vieron, luce más difícil de lo que en realidad es. It looks harder than it really is, porque vemos que lo manejamos súper bien, ¿no? Es que aquí hay talento.
¿Qué pregunta es la mía? O sea, aquí hay talento. More volunteers, guys. Vamos, ya vieron que esto está fácil. Eso, let's continue with Yolanda. Yolanda, you can do it. Por favor, cuando... She sells seashells by the seashore. The shells she sells are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. Excelente, Yolanda. Muy bien. No, es que aquí todos vamos a la perfección. One more volunteer, guys. Un último voluntario. Ya se dieron cuenta que esto está easy peasy. Vamos, un último volunteer. Eso, Luz Clara, cuando quiera. She sells seashells by the seashore. The shells she sells are surely seashells. So, if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. Excelente, Luz. Muy bien dicho. Miren, de las cuatro personas que pasaron el día de hoy, ni un solo mistake, ni un solo error, ni un solo mispronouncing. Muy buen trabajo, chicos. Así es como comenzamos a entrenar nuestro instrumento, porque esta parte de la garganta, nuestra boca, nuestras cuerdas vocales son nuestro instrumento de comunicación. Así que es súper importante entrenarlo. Ok, ya saben, siempre recordatorio para todos y todas, si ustedes están ahí como que en casita dicen, no, pues tal vez a mí me gustaría hacerlo solo, sola, de una manera en donde me sienta más cómoda, cómodo. Claro que se puede hacer. Podemos encontrar videos en YouTube con la pronunciación de estos trabalenguas. Eso les ayudaría muchísimo a la hora de encontrar la traducción y poderlo repetir desde la comodidad de sus casas. Así que les dejo el dato ahí para que ustedes puedan probarlo, ¿verdad? Ahí está. Ok, vamos entonces a continuar. Let's move on to our topic, to the today's topic. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Oh, before that, antes de eso, miren, yo ya me había ido muy allá. ¿Qué les iba a mostrar? De today's date. Siempre hay que ver la fecha del día de hoy. Welcome to your class. Today is class number 11 and today is Monday, March 14th, 2022. Ya vamos por marzo 14. Estoy sorprendida porque siento que ayer estábamos finalizando febrero, ¿no? Ahí está, Monday, March 14th, 2022. Y ahora sí, vamos a ver el topic for today. And the topic for today says, bueno, su objetivo. In this lesson, participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes. ¿Qué dice? En esta clase, los participantes escucharán una conversación sobre donde se expresa gustos and disgustos, ¿verdad? Gustos y lo que no nos gusta tanto, que serían los dislikes. Y aquí está la conversación. Conversation. I really like pop music. A mí en serio me encanta que la música pop. Bueno, no sé qué música les gusta a ustedes, guys, pero yo sé que ha de haber gustos variados. BTS. Oh, BTS. That happens. That happens. Sí, también es una opción. Entonces, aquí tenemos la conversación entre Tom y Liz. Dos personas con diferentes gustos. Por eso estábamos hablando de los gustos. Vamos a ver pronunciación y traducción. Así que, let's listen. Comenzamos con Tom, que dice, ¿Do you like rap, Liz? ¿Te gusta el rap, Liz? Y Liz le dijo, no, es que a mí me gustan los trabalenguas. No, es cierto. No, eso era broma, no parece. Liz le respondió, no, I don't like it very much. Do you? I don't like it very much. Do you? ¿Qué le dijo? No, pues no me gusta mucho. ¿A ti sí?
Do you? Ya ven, cuando queremos responderle, pero preguntándole como a ti sí, do you? Podemos utilizar do you. Do you? Do you? ¿Te gusta? Do you? Entonces sigue Tom y dice, yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I'm a big fan of Eminem. ¿Qué dijo? No, pues a él sí. Él es un gran fanático de Eminem. Sigue Liz. I think I know him. Does he play the piano? ¿Qué le dijo? Yo creo que lo conozco. ¿Él toca el piano? Does he play the piano? Y ya le dijo Tom. ¿El piano? ¿The piano? No, he doesn't. He's a singer. Le dijo, ¿el piano? No, él no. Él es un cantante. Y sigue Liz. Vamos a ver. Ahí está. Sigue Liz. Oh, I guess I don't know much about rap. ¿Qué le dijo? Oh, yo creo, I guess. Este guess es como de adivinar. Pero cuando lo tenemos en estas oraciones así, I guess, vendría siendo yo creo también. Como el I think so. Oh, I guess I don't know much about rap. Yo creo que no sé mucho sobre el rap. Sigue Tom. So, what kind of music do you like? Así que, entonces, ¿qué tipo de música, what kind de música te gusta? Cuando vemos kind, es tipo. No siempre vamos a responder como el type, ¿verdad? No. A veces sí es tipo, pero en estos casos sería kind. Seguimos entonces y dice Liz, I really like pop music. A mí me encanta muchísimo la música pop. Sigue Tom, who's your favorite singer? ¿Quién es tu cantante favorito? Y comienza Liz, Celine Dion. I love her voice. Do you like her? Ella dice que le encanta la voz de Celine Dion. ¿A ti te gusta? Do you like her? ¿A ti te gusta ella? Y viene Tom y le dice, no, I don't. I don't like pop music very much. Le dijo, no. A mí no me gusta la música pop. A mí no me gusta tanto la música pop. Y ahí finalizamos. Preguntas con traducciones, guys. Tell me, ask me. Y si no, vamos a ver solamente one more time the pronunciation. Este es su momento para preguntar sobre traducción. No, no translation. Ok, good. En ese caso, otra vez pronunciación. Let's listen. Do you like rap, Liz? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? Tom says, the piano? No, he doesn't. He's a singer. Liz, oh, I guess I don't know much about rap. And Tom says, so what kind of music do you like? Liz, I really like pop music. Tom, who's your favorite singer? And Liz says, Celine Dion, I love her voice. Do you like her? And finally, Tom says, no, I don't. I don't like pop music very much. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Preguntas con pronunciación? ¿Traducción? Let me know, guys. This is your moment. Donde dice, ¿te gusta el tipo de música? What kind of music? What kind of music? ¿Qué tipo de música? Kind of music. Sí. Okay. Anything else, guys? No, right? Aquí ya esto, piece of cake. Aquí ya eso ya lo manejamos. Esto es más un juego de niños. Before going to sleep. Esto es antes de dormir. Esto es diversión ya. Ok, guys, en este caso vamos a practicar la conversación con nuestros compañeros en las breakout rooms. Súper rápido, súper quick. ¿Cuánto tiempo tenemos para esto? 5 minutes. ¿Por qué? Recordemos que lo vamos a practicar twice, dos veces. Una, como Tom,
y otra como Liz. Eso es súper importante. ¿Para qué? Para que hayamos pasado por todo el diálogo. Así que vamos a hacerlo dos veces. Cualquier pregunta, cualquier duda, no duden en hacérmela llegar. Y pues en ese caso, I'll see you on the breakout rooms. Click on join. Vamos uniéndonos. Ahorita les voy a pasar la imagen para que la tengan ahí. Vamos, vamos. Come on, come on, you can do it. Ahí vamos. Eso, vamos uniéndonos. Eso, sigamos, sigamos. Vamos Juan, vamos Karen, vamos Eliseo, nos están esperando. Vamos Herbert. Vamos, ahí nos están esperando. Eso, vamos Karen, sé que tal vez no podemos hablar mucho, pero es súper necesario que por lo menos estemos escuchando. Come on, come on. All right, entonces chicos, oh, ahí vamos. Entonces en ese caso, yo comenzaré a ver las breakout rooms. Carla, ¿si gusta comenzar tú con Graciela? Sí, está bien. Permítame, ahorita miro la... Y Liz, Graciela. Ahorita me meto. Entonces yo empiezo, ¿verdad? Sí. Okay. Do you like rap, Liz? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I am a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess. I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop. Do you like rap, please? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Ahí vi cómo lo hacen. Okay. Solo Delia no falta pisando. Yeah. No puede. Boy. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Okay, switch. Do you like rap, please? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I am a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No. No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite? Eminem.
I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So what kind of music do you like? I really like pop music. ¿Es James? Ay, sí, no. Es Natalia Forcade. My favorite singer. Hey, what is your favorite singer? My favorite singer is Natalia Forcade, Mon Laferte. Oh, she is really good. La palabra piano. ¿Cuál palabra? Only la palabra piano, ¿cómo la pronuncia? Solo piano. 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 Ok. You have problem. How pronunciation piano. Piano. Oh, piano. Sí, it's okay. Yes, it's okay, piano. Yes, completely okay. You say in Spanish? Yes, piano. Piano. Okay. And we're back here. Welcome again. Aquí ya vamos ingresando. Vamos a ver. Por acá, todo grupo número uno ha regresado. Qué bien. Grupo número seis, casi completo. Grupo número tres, súper bien. Ahí vamos. Eso, guys. Ok, welcome back. Aquí ya estamos regresando. Ahí algunos traemos sonrisas, otros venimos con preguntas. Claro que sí. Déjenme compartir para que comencemos a ver. Listo. Ok, antes de continuar, before moving on to the next topic, me gustaría preguntar, I would like to ask. Si tenemos alguna pregunta con respecto a pronunciación o a traducción, ya que lo estuvimos viendo más a fondo en las breakout rooms. ¿Questions? A ver, por ejemplo, ¿sí? Donde dice Tom, donde dice so what, se dice king o cómo se pronuncia. So what kind of music do you like? Muy buena pregunta, Xochitl. En este caso sería kind. Kind. Ajá, la I ya va a ser como una I. Kind. Kind. Ok. Muy buena pregunta. Thank you. Thank you. Any other question? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Pronunciación, preguntas. Aquí todo es bienvenido. How pronunciation rap? Rap. Oh, can you say that again, please, Herbert? Yes. Es decir, ¿cómo se pronuncia siempre? Rap. Sí, rap. Siempre. Oh, rap. Ajá, pensé que era grab, pero no, en este caso, rap. Thank you. Rap. Sí, siempre. Rap. No, thank you. Gracias. Ana, please ask me. Tom, ¿de piano cómo se pronuncia? ¿A dónde lleva la mayor fuerza? Piano. Muy buena pregunta, Ana.
piano lo podemos pronunciar como tal, piano. Pero si ya le agregamos ahí nuestro spicy accent, le agregamos ahí el acento para que se sienta mejor, ya sería piano, piano, piano. Uh-huh. Ajá, piano. Uh-huh. The piano. Miss, I have a question. Let's see, Susana, tell me. In the conversation says a singer. Is for her, is for she, y para decirlo, no me equivoco, es para mujer, pero en el caso de para hombre, ¿sería igual o cambia? Muy buena pregunta, Susana. En este caso, singer es para both. Se puede utilizar tanto para female como para male. Así que singer puede ser de las dos maneras. Por ejemplo, aquí tenemos, están hablando de Eminem. Y vemos que aquí dice, he is a singer. Es un cantante. También cuando preguntamos, who's your favorite singer? Que nos referimos a Celine Dion. Así que sí, lo podemos utilizar con both. Buena pregunta, Azucena. And any other question, guys, tell me. Cualquier duda que se les haya quedado, para eso estamos. Ok. Teacher. Lexi, tell me. Donde dice voice. The pronunciation is voice. 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 Ajá. No vamos a decir voice. Porque en ese caso ya estaríamos diciendo como chicos, ¿verdad? Boys. Entonces, no. Si nosotros decimos en cambio boys, boys, ajá, con la B, ya cambia. Ajá, la, por ejemplo, la B labial, la B, ya la decimos de esta manera, B, boys. Nuestros labios boys tienen contacto, boys. Pero esto sería boys de chicos, ¿verdad? Boys. En cambio, boys, boys, no boys hay contacto. Boys, mi boys labio de abajo toca mis dientes. Boys. Boys, boys. Ajá, nada de boys, boys. Y ya, boys, de esa manera tenemos boys una diferencia. Boys. Boys and boys. ¿Se boys parece? Claro que sí. Pero la manera en la que nosotros movemos nuestra boca va a decir mucho. De hecho, incluso las personas en otros países sí sienten esa diferencia cuando nosotros estamos hablando con la B labial y la V. Entonces, por eso es muy necesario que vayamos haciendo esa diferencia cuando también hablamos en otro idioma y también en el nuestro. Ayuda bastante. Así que sí, muy buena pregunta. Any other question, guys? ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, miss. ¿No? Perfect. En ese caso, pues ya saben, si surge alguna duda, let me know, please. Háganmelo saber. Ok, en ese caso ya comenzamos con el main topic. Este main topic, déjenme decirles que para comenzar este tema necesito que tengamos una open mind, una mente abierta. Tal cuando estamos aprendiendo inglés, hay que mantener una mente abierta. Otra cosa es, esto es para que nos vayamos familiarizando. Así que no se preocupen si al inicio es un poquito confuso. Es más, este tema lo vamos a continuar mañana. Por lo mismo de que pues trae mucha tela que cortar. Así que no se preocupen. Ahora sí, ya habiendo dicho eso, ya habiendo estando preparados, vamos a comenzar mirando los objetivos. ¿Qué dicen los objetivos? By the end of this lesson, participants will comprehend the use of would in questions and answers. Ya aquí ya comenzó lo que vamos a comenzar a ver. Would.
would. Si lo vemos aquí en español, ¿qué es lo que nos dice? Al final van a saber o van a comprender el uso de gustaría o quisiera. Ese no es su significado como tal, pero claro que nos puede ayudar a entenderlo mejor. Ya vamos a ver cómo es que se utiliza, cómo funciona. Comenzamos para irlo entendiendo con su structure, su estructura. Y vemos que para comenzar necesitamos un subject, un sujeto, luego el verbo would, siguiendo con un verbo, luego una conjugación y el otro verbo, más el complemento. ¿Qué pasa aquí? Algo súper interesante que pasa aquí es que tenemos two verbs. Tenemos dos verbos que están unidos por una conjunción, una ahí que nos está ayudando a unirlas, que sería el to. ¿Por qué tengo el to aquí? Porque no podemos tener two verbs together. No podemos tener dos verbos juntos y por eso tenemos este to, para separarlos. Y vamos a ver los ejemplos. Para ver los ejemplos, les voy a quitar la pantalla completa porque no se ve nada bien. ¿Listo? Much better. Examples. Aquí ya vamos a ver por qué estábamos hablando de gustaría o quisiera. Por ejemplo, vemos I would like to go to the new house. Oh, to her new house. Sorry. Y luego tenemos I would love to go to her new house. ¿Se van dando cuenta? Son dos oraciones que vienen siendo exactamente similares. ¿Qué es lo que cambia? El verbo después del would. Tenemos un like y un love. Por ejemplo, si yo digo I would like, sería me gustaría ir a su nueva casa. En cambio, si yo digo I would love, ya digo me encantaría ir a su nueva casa. Can you see the difference? Me gustaría, me encantaría. Hasta aquí espero que vayamos bien porque estamos como en nuestras primeras impresiones del verbo would. Para comenzar, ya aquí ya vamos a lo bueno, a lo principal. Ok, ya ahí ya estamos. Listo. Para comenzar, tenemos que would es la forma pasada del verbo will. Eso no significa que el would lo vamos a usar para hablar de cosas pasadas. No, estamos hablando que es la forma pasada del verbo will, pero no la vamos a utilizar en pasado. Ya se van a dar cuenta. ¿Por qué? Por eso les dije, open mind. Tenemos que tener una mente abierta. Aquí ya viene lo bueno. La forma negativa del would not sería wouldn't. Wouldn't. I wouldn't. Would not. En lugar de decir would not, podemos decir wouldn't. Ahora sí. Continuamos. El uso o el empleo de would en lugar de will indica una menor probabilidad, una posibilidad más remota, generalmente condicionada por algo. Aquí eso sí es algo que yo necesito que lo tengamos en mente. Una probabilidad más baja. No sé si ya hemos visto about will, pero will es para futuro. Lo usamos para situaciones en futuro. Entonces, por ejemplo, I will go to the school tomorrow. Yo iré a la escuela mañana. En cambio, si yo le cambio el will y le pongo would, ya diría yo iría a la escuela mañana. ¿Pueden ver eso? Pueden ver yo iré a la escuela mañana, yo iría a la escuela mañana. Entonces, cuando yo digo o cuando yo uso will, estoy un poquito más segura. Todavía no es al 100%, pero es muy probable. En cambio, utilizo would, ya es una probabilidad muy baja, muy improbable. Yo iría a la escuela mañana, pero lo que pasa es que me duele un diente. Entonces no voy a ir. Iría. Would. Vamos a ver qué me escriben por acá. A ver, a ver. Oh, me escuchan cortado por acá. Guys, ¿ustedes me escuchan bien? Yes, teacher.
Okay. Yes, teacher. Okay, thank you. Ratito, pero sí se escucha bien. Por ratitos son. Por ratitos. Okay, thank you. Okay, entonces tal vez también es mi conexión. Thank you for letting me know, porque por acá me dicen también que tienen problemas escuchándome. Okay, sí, si ven que es demasiado, let me know, please, háganmelo saber. Okay, continuando, vamos a ver los ejemplos para que lo veamos mucho mejor. Por ejemplo, veo acá, I will study English tomorrow in inglés corporativo. Why not? I will study, ¿ven? ¿Cómo dice su traducción al español? Estudiaré inglés mañana. Estudiaré inglés mañana. Estoy súper, súper, súper segura. Pero ¿qué pasa si yo digo I will study English tomorrow? Estudiaría inglés mañana. Estudiaría, pero ya no es tan probable. Si yo ya digo no, pues estudiaría inglés mañana. ¿Ven de qué? Es como que ya perdí las esperanzas. Es muy poco probable. Era tal vez algo que iba a pasar, pero ya no va a pasar. Estudiaría. Algo que también es súper importante, estuvimos diciendo, would es para menor probabilidad. Ya vimos que se utiliza para menor probabilidad, una posibilidad muy remota, generalmente condicionada por algo muy remota. Vamos a ver sus otros usos. Vamos a ver que también la tenemos como peticiones para pedir algo. Would you please help me? ¿Podrías ayudarme, por favor? Would you please help me? ¿Me ayudarías, por favor? También eso podría ser. ¿Me ayudarías, por favor? Would you please help me? Entonces, el would en sí no tienes. Ya se van dando cuenta que el would no tiene una traducción en sí, sino que este would viene modificando a veces al verbo. Por ejemplo, en lugar de decir, ¿podrías ayudarme, por favor? Fácilmente yo puedo decir, ¿me ayudarías, por favor? Would you please help me? Will and help. Los uno, me ayudarías. ¿Ven? Entonces el will no tiene una traducción en sí, pero sí modifica verbos. Entonces esta era como petición, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes están perdidos y dicen, no, ¿cómo le digo a la teacher que me explique? Teacher, would you please explain that again? ¿Podrías qué? ¿Explicar eso otra vez? Claro que sí. Entonces, would you please explain that again? En ese caso sería, ¿lo explicarías otra vez? Would you please explain that again? ¿Podrías explicarlo otra vez o lo explicarías otra vez? Would. Sigamos. Mente abierta, ¿verdad? Hipótesis en suposiciones. Vamos a ver qué más. What would you do if you were younger? ¿Qué harías si fueras más joven? Aquí quiero que vean esto. ¿Qué verbo está modificando would? Está modificando al do. Y si lo vemos en su traducción, ¿qué dice? Harías. Do es el verbo para hacer. Pero le agrego would y ya le agrego ese días, ¿verdad? Prácticamente es el días que le agrego a los verbos. Por ejemplo, podrías, harías, ¿qué más? Apetecería, compraría. ¿Ven cómo termina? Entonces el would ayuda mucho. Ayuda mucho. Por acá me dicen que está lloviendo. Oh, no. Ok, thank you for letting me know, guys. Posiblemente también a mí se me vaya la conexión. Así que, pues también, in advance, las disculpas del caso. Pero sí, gracias por decírmelo. Ok, entonces vimos probabilidad con would. ¿Qué más? Peticiones. E hipótesis en suposiciones. También invitaciones. ¿Cómo invitaciones, teacher? Would you like another coffee? ¿Gustarías otro café? Would you like another coffee? Aquí, would está modificando a like. ¿Te gustaría otro café o te apetecería tomar otro café? Claro que sí. Would you like? ¿Ven? No está cambiando en sí el verbo como tal, sino que el verbo modifica a otro. Es muy así.
como invitación. Por ejemplo, llega un invitado a su casa y ustedes les gustaría que ofrecerle agua. Would you like some water? ¿Te gustaría tomar algo de agua? Would you like some water? Podemos utilizar would. ¿Qué más podemos decir? Propósitos y decisiones. I will buy a car. Compraría un coche. Es muy diferente decir compraré un coche a compraría un coche. ¿Se dan cuenta? Como que ese compraría un coche es como una idea. Si me lo dicen en español, es como, ah, yo compraría un coche. Es una idea, pero no lo tiene en concreto. Hay muy bajas probabilidades de que suceda. En lugar de decir, compraré un coche. Ya cuando me dicen, compraré un coche, me imagino de que ya lo tiene el modelo, ya sabe a quién se lo va a comprar, compraré un coche. Pero un compraría un coche ya es muy poco probable. Hasta aquí espero que vayamos bien. Ya saben, ya vamos a abrir espacio para las preguntas, no se preocupen. Volviendo, aquí tenemos otra idea. Would you please turn on the light? ¿Encenderías la luz, por favor? Would you please turn on the light? ¿Encenderías la luz? ¿A quién está modificando? Would. A turn on. Turn on. A encender. ¿Encenderías la luz? Would. Hasta aquí, chicos. Ahora sí. Tell me your questions. ¿Qué preguntas tenemos? Por favor. Si hasta la fecha no tenemos preguntas, ok, no hay problema. Eso lo vamos digiriendo. Esto está bien. Oh, Luz Clara tiene una pregunta. Tell me, Luz. It's correct. Say, can you help me? Of course. Esa pregunta está súper buena. Can you help me? Oh, no se me escribió. Por will you like? Por will you please help me? Excelente. Can you help me? Vamos a ver las diferencias de los dos. Muy buena pregunta, Luz. Thank you. Can you help me? Thanks, teacher. Ya sabe. En este caso sería, ¿puedes ayudarme? Lo hemos utilizado en español, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme? Can you help me? ¿Puedes ayudarme? Claro que se puede utilizar. En el otro caso, would. Como si fuera más inmediato. Exactly, exactly. Ya es como con seguridad. Yeah. Siento que ese can you help me es como con seguridad, sabiendo de que usted me puede ayudar, ¿no cree? Es como que se lo pregunto y sé que voy a tener un sí de respuesta. Can you help me with this? Más inmediato, como dice usted. En cambio, would you help me? Podrías, en este caso, tiene un acento la I. Ahí está. ¿Podrías ayudarme? ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Puedes ayudarme? ¿Podrías ayudarme? Incluso, tal vez en este podrías ayudarme, no hay mucha confianza. Estoy como que, tal vez esta persona me puede ayudar, maybe not. Entonces, no. Con dudas. Pues, yeah. Ajá. Hay pocas, y eso me encanta que hayamos llegado a las dudas, porque eso significa que es, hay poca probabilidad, cosa que está muy ligado con would. Entonces, en can you help me, voy más segura. Sé que posiblemente a la persona que yo le estoy preguntando sí me va a ayudar. En el cambio, en el otro, ¿podrías ayudarme? Es como que ya le estoy dando así como que no hay tanta probabilidad de que me pueda ayudar. Tal vez sí me pueda ayudar, claro que sí, pero no hay tanta. O yo considero que no hay tanta probabilidad. Entonces, vemos ahí esa diferencia. Incluso en español la utilizamos. ¿Puedes ayudarme? O por favor, ¿podrías ayudarme? ¿En qué situaciones la utilizamos? Ahí está. Entonces, en cambio, cuando una es can you help me, puedes ayudarme, la otra es podrías ayudarme. Cosa de que ambas están muy bien, en ambas nos van a entender y pues las podemos utilizar incluso en cualquier contexto. Más que todo es como lo que querramos transmitir. Pero muy buena pregunta porque así no nos confundimos con ambas. Excelente, Luz.
Y entonces, oh, antes de continuar, ¿alguna otra pregunta, guys? Porque yo sé que puede haber muchísimas. Esta que me está preguntando Juan Francisco, ¿podríamos hablar? Muy buena pregunta. En este caso, podríamos, estaríamos hablando de... Podría ser así, pero en ese caso sería como hablaríamos. Hablaríamos. En el otro caso, en el podríamos, aquí ya me están diciendo, can we talk? Podemos hablar. Aquí es podemos hablar. No nos vamos, no nos vayamos a confundir. Entonces, where we aquí can vamos, to talk? No, aquí estamos. Aquí estamos haciendo una lluvia de ideas. Me encanta. En el podríamos hablar, como si le agrego would, sería hablaríamos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues no tiene mucho sentido. Vamos a utilizar al amigo de can, could. Este es otro que prácticamente es como amigo de would también. Could, ¿qué? Could you talk? Ay, ¿podrías hablar? Could you talk? ¿O podrías hablar with me? Of course. ¿O could we talk? Para que quede ese podríamos hablar. Claro que sí. Entonces, aquí como ven, si utilizamos would, me va a modificar el talk y ya no diría podríamos hablar, sino que diría hablaría. En cambio, could... Este sí es podríamos. Entonces aquí ya sería, ¿podrías hablar conmigo? Could you talk with me? O could we talk? Hace ese cambio. Muy buena pregunta, Juan, porque pues así ya no utilizamos en estos casos would. Porque would me va a modificar el verbo que sigue. Y si le agrego talk, no, pues ahí estamos mal. Muy buena pregunta. Any other question, guys? ¿Tenemos alguna otra pregunta antes de continuar? Es que está interesante el topic, ¿no? Está curiosito. Muy bien, continuamos. Would you like and I would like. Algo que me gusta bastante es cuando nosotros decimos I would like, es como me gustaría. Me gustaría porque tengo el like, ¿verdad? Le agrego eso. I would like. De casualidad, guys. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Ah, sí. Es que por un momento nadie se me movió y me asusté. Pensé que a mí también se me había caído la señal. Ok. Thank you. Would you like and I would like. ¿Cómo lo podemos contractar? I'd like. I'd like. Esa A. Con esa A, ese I con la T al final. I'd like. I'd like. Eso. I'd like. I would like. Vamos a ver. What? Probably I have another question, pero no sé cómo preguntarla. A usted hágala como pueda, Juan. Aquí nosotros vamos a tratar de ayudarle. Usted formúlela y nosotros vamos a intentar. Ok, aquí vamos a ver, miren, cómo formar oraciones con would like, que ese es el main objective de la plataforma. La plataforma los está guiando a ustedes para que puedan utilizar would like, me gustaría. Así que ya aquí ya entramos en lo bueno. Ya vimos qué es el would, ya vimos sus usos. Ahora vamos a ver estructuras. En el caso positivo, tenemos sujeto, más would, más like, más to y el verbo. ¿Recuerda? Like es un verbo. Entonces, si yo le voy a agregar otro verbo, tengo que agregarle este to in the middle, en el medio. Porque de lo contrario, no quedarían bien estar dos verbos juntos. Entonces, siempre que tengamos dos verbos juntos, lo vamos a dividir con el to. ¿Ok? Y
Eso es todo. El siguiente verbo que le agreguemos, o prácticamente todos los verbos que utilizamos aquí, van a ser en su forma base. ¿Ok? Hasta aquí todavía. Entonces, vemos los ejemplos. I'd like a slice of cake, please. En este caso sería, me gustaría una rebanada de pastel, por favor. I'd like a slice of cake, please. Esto me gusta bastante para el momento de pedir en un restaurante, porque si yo le pregunto o si yo le digo al mesero, ¿qué? I will have, o can I have, y ya le digo a slice of cake. En este caso, esto se puede sentir un poquito como fuerte. En lugar de decir, pues me gustaría una rebanada de pastel, por favor. En cambio, si yo le digo, puedo tener una rebanada de pastel, o yo tendré una rebanada de pastel, puede que se sienta un poquito fuerte. En cambio, si yo le digo, me gustaría una rebanada de pastel, por favor, o en el otro caso, may I have, nos ayuda mucho a suavizarlo y que el mesero se sienta cómodo con lo que nosotros le estamos pidiendo. ¿Ok? Luego seguimos, I would like, o I'd like to go on vacation. ¿Quién no quiere ir de vacaciones, verdad? Podemos utilizar, podemos utilizar esta oración. I'd like to go on vacation. Me gustaría irme de vacaciones. I'd like. Me gustaría. ¿Ok? El día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí, guys, porque ya nos dimos cuenta que el tiempo se nos ha pasado volando. A ver, ¿qué me preguntan aquí? What is May? Ah, muy buena pregunta. El día de hoy, es que el día de hoy hemos descubierto que a would, a could, y a may. Ay, ahí está, may, ¿verdad? Estos, incluso would and could, se dan cuenta que pues vienen siendo similares. ¿Por qué? Porque ambos vienen siendo como del mismo tipo de verbos. En cambio, may, este may es súper duper polite. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a ustedes, o al teacher, por ejemplo, yo soy un estudiante y le digo a un teacher, may I go to the bathroom? El may I es como de poder también, pero yo estoy pidiendo un permiso. Y cuando se dice maybe, tal vez. Ahí es como tal vez. Ya es diferente, pero muy buena conexión, Rolando. En el caso de may I go to the bathroom, may I go to the bathroom, ¿verdad? Ahí está. Yo le estoy preguntando por un permiso. En cambio, si yo les digo, can I go to the bathroom? Por eso es que les dije que may era como un poquito más polite, más respetuoso. En el cambio de que yo les diga, can I go to the bathroom? Les estoy diciendo, puedo, o sea, de que yo puedo ir al baño. Yo puedo ir al baño. Pero siempre es como un permiso. Pero en el caso de May es más de permiso. En cambio, can I go to the bathroom? Es como que yo le estuviera preguntando, ¿será que yo puedo ir al baño? O sea, como de poder, pero de habilidad. ¿Cuando estás de visita? No, también podríamos usar May. May I go to the bathroom? En el can I es para preguntar habilidad. El can es de habilidad. Con eso creo que ya les digo todo. Can es de habilidad. ¿Cómo? Can I play the guitar? ¿Puedo? O I can play the guitar. Yo puedo tocar la guitarra. La habilidad está ahí. En cambio, cuando yo digo may I, estoy preguntando por un permiso. En cambio, el can es de habilidad. Creo que con eso ya queda un poquito más claro. Can es habilidad, may es de permiso. Y eso es lo que lo hace más, ¿cómo se llama? Más, más polite, más a la hora de hacer, ¿cómo es que se llama?
Esto es a la hora de hacer algo muy educadamente. Entonces, el may es educado y es de permiso. Entonces, por lo general, a los profesores les va a encantar más, o a alguna otra persona donde necesite darles el permiso, que se los pregunten con may. En cambio, can es de habilidad. Ahí es diferente. A ver, por acá me dicen, eso explica muchas cosas. Oh, me alegra, Luz, me alegra que sí haya entendido el, ¿cómo es que se llama? El propósito, the purpose. Porque sí, may y can vienen significando poder, pero uno es de habilidad y el otro es de permiso. Sí. Aquí, ¿todo claro? ¿Sí? Si no, el día de mañana les traigo ahí una slide para que también lo veamos. Eso es claro que se puede hacer. Ok, chicos. ¿Alguna otra preguntita antes de continuar? ¿No? ¿Everything clear? ¿Listos para mañana? El día de mañana vamos a seguir viendo muchísimo más about this. Así que prácticamente es para que se nos vaya quedando el would, porque es como un poquito diferente a lo que hemos estado viendo, pero no se preocupen. Nos familiarizamos y más adelante eso se les va a dar más tranquilo, más smoothly, más suavemente. En ese caso, guys, el día de hoy se nos ha pasado rapidísimo. Rolando ya sabe qué es lo que va a pasar. Ok, guys, espero que se cuiden mucho. Take care and I'll see you tomorrow, Tuesday, right? So have a good night. I'll see you tomorrow. Bye bye. Bye, teacher. Take care. Bye.